Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Mauricio Cabal. Hoy tenemos un tema sumamente controversial y los invitamos a que presten mucha atención y, por supuesto, también que participen dejando sus comentarios. La pandemia nos ha puesto a enfrentar directamente nuestros sentimientos con la muerte y con el dolor, pero eso para muchos también nos ha convertido en personas indefensas o tal vez en grandes superhéroes que somos capaces de enfrentar lo que está ocurriendo. El miedo, el dolor, la inseguridad, muchas energías con las que hemos cargado por más de un año. Pero ¿qué ocurre del otro lado? ¿Qué pasa cuando nuestro ser querido, al tener que enfrentar las últimas horas, lo hace en absoluta soledad? Muchas personas han muerto solas porque no hay manera de acompañarnos en las camas UCI. Morir sin despedirse de nadie, pasar de un coma inducido a la muerte, es tal vez el más duro camino que muchos enfrentan. Pero realmente descansan en paz quienes pierden la vida en estas circunstancias. Es un tema que nos han pedido mucho y por esta razón hemos invitado a una persona experta en este tipo de temas. Él es peruano, es Javier Villalobos Bruno, precisamente para aclarar dudas sobre lo que muchos consideran es el mundo en otro plano. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Y precisamente quisiera empezar esta conversación preguntándole a usted qué es lo que está pasando energéticamente en el planeta. ¿Por qué ha habido tanta muerte, tanto dolor, tanta desolación? ¿Qué está ocurriendo? Bienvenido. Mauricio, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que estaba viendo algunos reportajes de ustedes. Es un canal súper respetable. Los admiro mucho también desde ya y adoro a Colombia, básicamente. ¿Verdad? Soy de Perú, pero adoro mucho a Colombia. Y yendo a tu pregunta, en realidad es una pregunta que muchas personas me lo han hecho desde que pensó la pandemia, porque justamente saben que puedo llegar a canalizar alguna información. Y básicamente yo considero que el planeta en sí mismo está comenzando a limpiarse. ¿Y por qué hablo de limpiarse? No digo que la gente que está yendo por COVID sea personas malas o gente que ha hecho atrocidades, no. Es básicamente que el planeta está pasando por cambios a niveles físicos, energéticos y emocionales. Lo divido en tres para poner un ejemplo en cada uno, ¿no? Físicos, porque acuérdate que el ser humano siempre ha estado con una contaminación hacia el planeta muy fuerte que le ha impactado, ¿no? Y básicamente eso se ha visto reflejado inclusive en la capa de ozono. Desde que empezó la cuarentena, la capa de ozono se ha comenzado a cerrar y ha comenzado el planeta a renovarse, ¿no? Energéticamente lo vemos, creo, y justo lo conversábamos previo a la entrevista, a nivel de Latinoamérica, donde se ve convulsionado Latinoamérica por un tema de que la corrupción que hay en el gobierno, todas estas cosas que se manejan, la gente sale con un temor porque es un tema de transformación, un tema de cambio, que es básicamente lo que se está viendo también actualmente, ¿no? Y a nivel emocional, que es lo que más impacta y vaya más vinculado a ese tema, es que mucha gente tenía la idea, básicamente, de que, ah, ok, en mi día a día yo salgo, regreso, veo a mis papás y todo está bien, me despido de ellos y cuando vuelvo, simplemente un adiós. Y el amor y todo eso lo tienen sobreentendido, ¿no? Y finalmente creo que la lección importante que nos deja actualmente el COVID y la pandemia en general que estamos viviendo es que no tenemos que dejar nada, pasar por alto nada, ¿no? Y muchas cosas, como por ejemplo un abrazo, un te amo a nuestros padres, a nuestras madres, que al día de hoy, inclusive cuando uno regresa al hogar de la calle, es como que no te puedo abrazar porque mi ropa puede estar contaminada y hay ese temor que se está viviendo, ¿no? Y eso es algo que hemos dejado de lado y creo que nos enseña básicamente esta pandemia y estas muertes que están habiendo a considerar que lo más importante entre nosotros es ese amor que se tiene que demostrar en el día a día y que lo estamos perdiendo, ¿no? Javier. Mucha gente me está contactando por ese tema porque me dice, oye, Javi, lo que comentabas, ¿no? Mueren solos mis familiares en un hospital, en una clínica. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo saber si están bien? ¿Qué les pasó? Y es básicamente ahí donde yo vengo a tener un poco, ¿no? Y les comento básicamente con unas terapias que hago es, oye, ojo que yo soy simplemente un canal de los mensajes que ellos se quieran decir hacia ti, pero esas energías, estos seres, estos entes, ¿no? Donde se convierten cuando uno desencarna, cuando uno deja el cuerpo físico y sale en espíritu,
básicamente siempre están alrededor de nosotros, ¿no? Y siempre Javier, nos escuchan. Entonces mucha disculpa, gente... disculpa que te interrumpa, Javier. Antes de entrar a ese Espérame. plano que es muy importante porque nos toca fibra a muchísimas personas, porque ya no se puede decir como algo lejano, porque hemos visto que se ha muerto un amigo, un vecino, un familiar, un ser muy querido, muy allegado. Pero antes de eso, el mundo se silenció. Al principio de la pandemia tuvimos un año donde el mundo prácticamente se paralizó, algo que nunca nos imaginábamos que iba a ocurrir. Y creo que no exagero, pensamos que esto era cosa de las películas de ciencia ficción, pero de repente no habían vuelos, no habían carros, no habían personas en la calle, todo el mundo tenía pánico. ¿Qué pasa con esto, esta energía? ¿Qué pasa en la Tierra? ¿Qué ocurrió? Y apenas estamos empezando a despertar luego de un año. Como te comentaba, es un tema básicamente energético de transformación y eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El ser humano está acostumbrado a no salir de la zona de confort. Y una vez que tú te encuentras en esa zona de confort, no quieres ir más allá ni ver más allá. Y ese miedo es normal a lo desconocido. Por ende, de igual forma, cuando todo esto se acumuló en el planeta, esa energía que hubo en el planeta, ese miedo que hubo, es porque viene un cambio. Y siempre hay un tema puntual, sobre todo en el tema espiritual, que es después de un caos, ¿no? Comienza a haber una entropía negativa y esa entropía negativa es el desorden, ¿no? Y a la inversa que comienza a ordenarse y comienza pues a manifestarse en luz de bienestar para todos, ¿no? Que estoy segurísimo que eso es lo que va a venir más adelante. Es parte de un crecimiento y también vamos a llevarlo un poquito más. El ser humano siempre piensa ser la raza superior frente a las demás, los demás seres vivientes que se encuentran en el planeta y por ende siempre tenemos ese miedo y decir, oye, ¿por qué nos afecta a nosotros, no? Pero realmente es, oye, tenemos que ser mucho más abiertos a aceptar lo que el planeta nos da y aceptar lo que la naturaleza nos da. Pero Antiguamente no teníamos que había un morir medicamento. tantos seres humanos, tenía que morir tanto ser humano. Me imagino, usted trabaja con el otro plano, por llamarlo de alguna forma, y disculpe mi ignorancia. No, Mucha no estoy. gente hablando le habla a usted, usted ha tenido contacto con tanta gente que se ha muerto, y qué dice, o sea, ¿qué pasa? Tanta gente muriendo. Que no se lo esperaban en su momento. Esto es algo que no estaba planificado, que el mundo no lo esperaba, y me imagino que esto ha causado conmoción aquí y en el otro lado también. Sí, en realidad, Mauricio. Te comento algo desde mi experiencia también, porque esto lo vengo haciendo ya desde muy niño en realidad y simplemente lo he ido definiendo cada vez más. Esas personas tienen un acuerdo consigo mismas, cada uno en un lugar que yo le considero la fuente, pero mucha gente lo llama el cielo, donde ellos pueden acordar cuándo va a ser su momento preciso de muerte y qué tan fuerte inclusive va a ser su proceso de muerte, pues esto los ayuda a crecer de forma espiritual. Entonces, los seres humanos vemos la muerte como un proceso ya de olvido, ¿no? De desaparición total. Y no es eso, es simplemente un crecimiento espiritual, un lugar donde tú comienzas a aprender. Vienes a la tierra a aprender las lecciones que tú mismo has elegido e inclusive indicas cuándo te vas a ir al otro plano, ¿no? Para poder repasar esas lecciones que has aprendido y ver qué nuevas lecciones deseas aprender. Eso es básicamente la muerte, ¿no? Obviamente nos olvidamos de esto, no lo tenemos claro porque es un temor, nuevamente voy a lo desconocido y el temor a lo desconocido es lo que más nos mueve con esa certidumbre, ¿no? Sí he Pero tenido, como indicas, la oportunidad en realidad y lo comencé a difundir más ese tema que yo hacía de conexión con entes que ya han desencarnado porque se me presentaron muchas personas a decirme que se comuniquen con sus familiares porque necesitaban darle un mensaje y como bien yo siempre digo es... El mensaje que los familiares no escuchan es de los entes desencarnados hacia las personas que estamos en este plano. Sin embargo, las personas que estamos en este plano nos podemos comunicar con ellos estando yo o no estando yo, ojo, a ellos lo van a escuchar en todo momento. Y eso es básicamente lo que ha venido sucediendo, ¿no? A nivel energético. Javier, esto es muy duro porque tradicionalmente los latinos sobre todo estamos acostumbrados, los latinoamericanos estamos acostumbrados a velar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos. Algunos entierros pues son de 2 días el funeral
y estamos allí, nos reunimos con los familiares, pero en esta oportunidad no hubo, no ha habido manera. A las personas que se las llevaban a los hospitales prácticamente no regresaron. No hubo el momento del duelo con ellos. Comentó la parte de nosotros, de este plano, ese dolor de no haber despedido. ¿Qué pasa del otro lado cuando la persona se va? Y esto, ¿por qué le hago la pregunta y por qué hacemos el programa? Porque muchísima gente me ha comentado sobre este tema. Porque muchas personas que se le ha muerto un familiar, un ser querido, no tienen la seguridad si realmente está descansando en paz a su ser querido o si pasó y ya está en otro plano, o cómo ayudarlo a llegar a ese descanso. ¿Usted nos puede comentar sobre esto porque usted sabe del tema? Sí, por supuesto, Mao. Y verdad, muchas gracias por esta pregunta porque es esencial y mucha gente me la hace, sobre todo en este tiempo, ¿no? A ver, la muerte y el proceso traumático que tiene inclusive estas personas, porque es, oye, mucha gente no recuerda este pacto que hizo efectivamente en la vida y es impactante para ellos sentirse solos, abandonados en un lugar frío, inclusive con tantos tubos en el cuerpo que no pueden respirar e irse. Te comento de mi experiencia que por lo general cuando uno pasa el proceso de muerte llega una luz como si fuese un túnel, ¿no? Yo lo considero como un agujero de gusano, por donde el alma traspasa y va y se reencuentra con sus familiares, ¿no? En ese lugar. Mucha gente, tenemos el libre albedrío, en realidad mucha gente prefiere no irse a la luz por quedarse y pensar en su familia, ¿no? Oye, dejo hijos pequeños, tengo preocupaciones, mi esposa cómo va a quedar, cómo va a solucionar, mi esposo que se desespera y se queda en este plano, y vamos a decirle así, se considera esas almas en pena, ¿no? Así se les llama a este tipo de almas, los conocemos acá. Para esto, se me da la facilidad en realidad de poder sentir dónde se encuentran cada alma y poder llamarlas, ¿no? He encontrado gente que sigue de la luz y es muy bonito el mensaje, pues la conciencia superior aumenta y ellos te dicen cómo es, perdonan muchas cosas, porque mucha gente a mí me llama, Mauricio, diciéndome, oye, nunca me despedí, o me peleé una semana antes de que lo internaran. Imagínate el dolor de esta gente, ¿no? Esa culpa que cargan diciendo, me peleé con este familiar en ese momento y no tengo cómo despedirme, ¿no? O no tengo cómo pedirle disculpas. Cuando ellos van a la luz, ellos entienden que esas peleas, cóleras, odios, rencores, no están en su plano y simplemente es un plano inferior, ¿no? Y es una energía que no les corresponde porque ellos están llenos de amor. Y muchas veces la gente que no va a la luz y se queda en este plano, vamos a decirle en alma en pena, que es lo que comúnmente se conoce, tienen esa conciencia aún humana donde no van a terminar de perdonar, ¿no? Y si se pelearon con alguien y le van a decir, sí, pero me dijiste que te caía mal y esta cosa, y nunca cierran ese ciclo, ¿no? Mi consejo para esa gente, de repente, que necesita ese cierre o darles esa paz y esa tranquilidad, puede ser que a una misa, prendan una vela, una oración, independientemente de la religión que sean, independientemente en el santo que crean o la divinidad que crean, siempre que lo hagan desde el amor esencial de su ser, con esa intención única que es, oye, te amo, te perdono, perdóname y te ofrezco la paz y la tranquilidad, creo que eso ayuda inclusive que estas almas vayan, ¿no? Yo simplemente soy parte de una ecuación, vamos a decirle así, que puede ayudar a mucha gente, pero estoy seguro de que mucha gente lo puede hacer directamente, ¿no? Javier, pero y me sí, queda... Sí, se siente mucho de soledad, ¿no? Me queda una gran pregunta, una gran incógnita que usted me puede resolver. ¿Realmente descansa en paz una persona que se fue estando en una muerte inducida, que no tuvo la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, puede trascender? ¿Sí trascienden o se quedan confundidos pensando sin saber qué fue lo que ocurrió? Le pregunto esto, por supuesto, especulando un poco porque desconozco mucho el tema, pero sé que mucha gente está atenta sobre esto, muchas personas que han perdido sus seres queridos. Sí, Mao, como te decía, el libre albedrío permite a que estos seres puedan decidir trascender hacia una luz donde ellos comienzan. Lo que he visto ya es que los bañan con una luz blanca y ellos pueden perder ese dolor, ese miedo y se quedan tranquilos, donde es un volver a casa básicamente y se reencuentran con muchos familiares, amistades que han tenido, inclusive con gente que han conocido en otras vidas que ya están en ese plano, se reencuentran, es un reencuentro hermoso. Y como bien mencionas, ¿no? Hay gente que sí se queda en este plano y se queda con esa incertidumbre, perdida. He encontrado en algunas terapias que he realizado
a gente que se va únicamente desde su casa al trabajo, su casa al trabajo, porque esa era su vida diaria y solamente está ahí perdido, ¿no? Y lamentablemente ve solamente así, ese pequeño espacio y no ve más, ¿no? Y a veces no pueden escuchar inclusive a la familia y es un poquito de, oye, explicarles inclusive a estas personas que ya desencarnaron, que ya no están en este plano y que tienen que ascender a la luz. Y esa gente que está perdida, como tú mencionas, utilizando tu término, es que ellos sienten, si me voy, nunca más voy a poder volver a ver, tienen ese miedo, ¿no? Sin embargo, cuando ellos llegan a la luz, he tenido la oportunidad también de ver a una persona, una señora, que bajaba de esta luz y me decía, ¿no? Oye, ¿cuánto me hace falta realmente haber dicho, ¿no? Y expresar un te amo a mi familia, porque no lo hacía por el trabajo, ¿no? Ahora me arrepiento, me dice, no haberles dicho más, no haberle dado más amor y más atención a mi familia, inclusive en su momento, ¿no? Entonces, quiero dejar también ese pequeño input también que es, haz hoy, vive hoy realmente con esa pasión y esa entrega en el día a día que si llega tu momento, mañana, más tarde, no te vas a dejar o no te vas a quedar con nada pendiente, ¿no? Sobre todo entregar ese amor a tu familia, que es lo más importante que considero yo. Javier. Y sí, ellos pueden ir hacia la luz tranquilamente, ¿no? Por más estresados que estén, por más dolor que tengan, efectivamente. Javier, y esa persona que no ha entendido lo que ha pasado, que está en esa especie de limbo, según lo que yo puedo entender, ¿usted puede ayudarlas, una persona como usted puede ayudarlas a que vayan hacia la luz, que vayan hacia donde les corresponde, o sacarlos de esta zona de donde se encuentran, que no están ni allá ni acá? ¿Usted ha hecho trabajo sobre eso? Sí, Mauricio. ¿Cómo se me es? Ha dado la facilidad, como te comentaba, a lo largo del tiempo poder abrir portales para que ellos puedan pasar, pero no solamente es abrir un portal y empujarlos, sino es explicarles qué es lo que viene, cómo se van a sentir, qué van a encontrar, que ellos puedan regresar, qué es lo esencial, ¿no? Y como te digo, a mí me ayuda a aprender, porque yo también estoy inmerso muchas veces en el trabajo, dejo de lado a la familia, y con esos mensajes que ellos me dan, como que es, oye, ama en cada momento, yo volteo a mi familia y digo, oye, Dios, ¿qué estoy haciendo mal de repente, no? Y tengo que darme un tiempo también para ellos, busco un momento, y básicamente, como te digo, es ayudar a pasar a la luz a estos seres, ¿sí? Para que asciendan, y la terapia, como yo considero que hago, esa, que es conexión con entes desencarnados, es básicamente cerrar un ciclo, porque ayudas a la persona que está perdida, que vaya a esa fuente, a este cielo, pero también ayudas a la familia a que cierre ese dolor, lo que tú decías, ¿no? Mucha gente no los vela, no tiene esa sensación como nosotros los latinos tenemos, que es de tener un momento con esta persona para guardar ese sentir, ¿no? Demostrarles básicamente lo que siempre queremos hacer es que estamos con ellos, que no los olvidamos o que no los vamos a olvidar, y no lo ha tenido. Y básicamente con esas terapias que hago es cerrar justamente ese ciclo, ¿no? Donde las personas que quedan en tierra encuentran una paz y una tranquilidad, y obviamente las personas que han quedado perdidas o en esta especie de limbo, como tú indicas, pueden pasar, ¿no? A través de ese túnel. Muchas veces se pide eso para que ellos vayan. He tenido pocas personas que me han dicho que no, que se van a quedar por libre albedrío, pero se les explica de un tono de amor también, entendiéndoles que esto es parte de su crecimiento. Como te decía, la muerte no hay que tenerle miedo. En la muerte es un tema de crecimiento espiritual que nos ayuda a crecer, ¿no? Y ojo, pero que el camino han, siempre es nos individual. Han enseñado, ¿No? El nos camino han es enseñado. Individual para cada uno. De toda la vida nos han enseñado a, en todas las circunstancias, a tenerle miedo a la muerte. Es a lo único que tenemos seguro y a lo único que no estamos preparados para asumirla. Le pregunto algo con mucho respeto, Javier. Cuando usted tiene contacto con personas que han muerto, que han fallecido, usted ha tenido contacto con ellas, con estas personas, ellos en ese momento saben que están muertos, ellos se conocen su realidad. Y le pregunto sobre todo más específico, quienes han perdido la vida estando entubados en una cama de UCI, ellos saben realmente que han fallecido y que tienen que ir hacia otro lado y se quedan por la decisión que ellos toman, o hay una confusión de dónde estoy, quién soy, explíquenos un poco esto. Perfecto, Mau. Mira,
Cuando ellos llegan a pasar ese proceso de muerte, siendo intubados, estando con el dolor, como te decía, ellos tienen el libre albedrío de ir a la fuente o no. Si deciden quedarse, que es esa pregunta específica que me haces, ¿no? Si deciden quedarse, no es que ellos olviden quiénes son, pero muchas veces se levantan y dicen, oye, yo no estoy muerto, o sea, yo no acepto estar muerto, ¿no? Yo estoy acá. Y los seres de luz llegan y dicen, ven, vamos hacia la luz. Y dicen, no, yo estoy acá. O sea, mi familia me está esperando. Entonces, y ya me siento mejor porque ya no tengo intubado nada. Entonces me voy. Y simplemente llegan, como te digo, a sus casas, están ahí. Y no entienden muchas veces que no los ven. Y inclusive he notado gente que anda por algunos lugares, ponte en la calle, y caminan errados como que, ¿por qué nadie me ve? ¿Y por qué nadie me habla? ¿Qué pasa? O sea, oye, estoy acá. Y eso es lo que muchas veces incluso gente reporta con que, oye, desde que falleció alguien en la familia, se escuchan ruidos en la casa, ¿no? O golpean cosas en la casa, o mueven cosas en la casa, que es básicamente decir, oye, Mau, estoy acá, hey, estoy acá, no me he ido, ¿no? Hey, ¿por qué no me ven? Esta desesperación que también tiene esta gente es la que se nota justamente hasta físicamente, ¿no? En este plano. Y eso es lo que puede suceder. Y a esas personas, como te digo, hay que hablarles y hacerles entender. Muchos de estos entes que ya desencarnaron, vamos a decir, fantasmas o almas en penas que están en alguna casa, cuando me ven me dicen, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué haces acá en mi casa todavía, no? Yo les explico, y ya desencarnaste, ya no estás en este plano. Mira, tu esposa te espera. ¿Dónde me espera? No la veo. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no reacciona si estoy acá? Y digo, es que ya desencarnaste, ya saliste de ese plano y ahora tienes que ir a la luz para avanzar. Y ahí es un poquito, vamos a decirlo así, lo que toma más tiempo de explicarles con amor y paz y tranquilidad para que ellos me entiendan también que es parte de su proceso, que ya pasaron a otro plano, ¿no? Que ellos no lo ven muchas veces, no lo entienden muchas veces. Javier, y es bastante importante que ellos acepten esto para que puedan ir a ese plano con una energía de amor y de paz. Y yo les aseguro siempre, y los puedo asegurar también acá frente a ustedes, que es cuando tú vas a esa luz, puedes regresar tranquilamente y seguirte comunicando con tu familia sin ningún problema. Es así. Me quedan menos de 3 minutos, Javier. Y quisiera que usted le diera un mensaje a las miles de personas que nos pueden estar viendo y que han tenido que pasar por esta situación, a quienes hemos perdido a un amigo, a un ser querido. ¿Qué deben hacer para entender y qué pueden hacer para ayudar a que esta persona cumpla con su cometido, que es salir de este plano y llegar a un plano donde pueden estar, a donde les corresponde? Mira, Mau, es un gran mensaje, ¿no? Lo que me estás permitiendo hacer. Desde el fondo de mi corazón, primero todas esas personas que hemos pasado, porque yo también he pasado por muerte de familiares, amigos, por este virus, ¿no? Primero, paz y tranquilidad para su corazón. Traten de abrir un poco más el pensamiento a que no tenemos que tener ese apego emocional y permitir que esas personas crezcan espiritualmente, que el camino es individual, como siempre lo repito. Sé que está el dolor presente y de verdad abrazo mucho a estas personas en su corazón, al igual que me abrazo a mí, porque esto nos ha impactado a todos, créeme, y me ha movido un poco cuando me haces esta pregunta, porque me pones a recordar muchas cosas que también he pasado, me moviste. Pero sí, lo otro que pueden hacer para ayudar a mucha gente que ha pasado en este plano es básicamente dar amor, ¿no? Pedir perdón, de repente aceptar el perdón de estas personas, aprender a perdonar y sobre todo dar una oración o prender una velita o hacer lo que a ti te nazca, pero desde la esencia de amor, como siempre repito, y esa esencia donde tú digas, oye, realmente anda a la luz, acepta tu perdón, avanza, porque ellos también aceptan esto y es cuando ellos logran avanzar hacia esa luz, ¿no? Básicamente. Y como te digo, de igual forma, si quieren, en algún momento de repente que los pueda ayudar, me pueden ubicar en mis redes o algo para yo poder tratar de ayudarlos con esto, ¿no? Dar ese cierre que te decía con esta conexión, Mauricio, que es lo esencial. Ayúdame, para todos nosotros que nos quedamos acá. Ayúdame antes de despedir, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda contactarte? Sé que mucha gente te va a contactar. Gracias, Mau. Mira, estoy manejando únicamente esa red social que se llama TikTok, que fue la que más me ayudó a difundir ese mensaje. El usuario que tengo ahí es @Javier
VB86. Y de ahí se contactan directamente conmigo, mi WhatsApp, mi número, hago las terapias obviamente a nivel virtual, es el +51 982 548589. Me hablan directo, ya me estoy dando un tiempito para poder responder a todos, pero sí estoy muy pendiente de verdad de ayudar y sobre todo decirles que realmente los entiendo en este proceso que están pasando, que es muy difícil, que nos ha tocado a todos, y lo único que les pido es apertura, tranquilidad, que después, acuérdense, toda la tormenta siempre llega un sol y sale una luz impresionante que es la que nos va a ayudar a seguir creciendo como seres humanos, como humanidad, y tener presente que tenemos que seguir ayudando al planeta antes que a nadie, ¿no? Javier, muchísimas gracias por aceptar mi llamada, por aceptar venir al programa. Si usted tiene una conexión directa con Colombia, le confieso, yo tengo una conexión directa con Perú y luego le voy a contar a dónde he estado sin estar presente en esa zona de tu país, que también quiero mucho y tengo muchos amigos en tu país. Muchísimas gracias por haber participado. Y por supuesto, amigos, como siempre yo les digo a ustedes, ustedes tienen la libertad de creer y de emitir su comentario sobre este tema y sobre otros temas, porque nosotros los ponemos aquí para que ustedes saquen las conclusiones de los que creen y sobre todo los que no creen. Tienen derecho a participar y a decidir, tener ese libre albedrío, como lo hemos dicho durante la jornada de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Thank you.